este proyecto tan importante para esta red educativa, el TOCO, que con tanto sacrificio, esfuerzos, ha podido lograr hacer realidad en estas instituciones educativas que comprende Poco Bajo, Poco Alto, La Ramada, Santa Rosa, ¿no?, para la construcción de estas obras tan importantes, obras que no solamente serán aulas, como se acostumbra a hacer, sino todo unas instituciones educativas que comprenderán también todas las necesidades, que es biblioteca, lo que es comedor, auditorio, sala de cómputo, entre otras cosas que se necesitan hoy en la educación en estos tiempos. Nosotros hemos emprendido un proyecto a raíz de la organización de las redes educativas, que a la fecha ya es una realidad, que comprende la construcción, el equipamiento, además de ello, la ambientación y la capacitación a los docentes, entonces, de las 5 instituciones educativas. Hoy día se tiene que hacer la presentación del proyecto, además de ello, un reconocimiento a la red educativa, que estamos considerados como una red educativa de modelo dentro de todo Cajamarca, y eso para nosotros es un mérito. El esfuerzo que nosotros hemos tenido que hacer como red educativa, y gracias también al gobierno regional, que en todo momento siempre nos abrió las puertas en las diversas oficinas para poder avanzar con este proyecto integral de las 5 instituciones educativas. Los padres de familia han apoyado bastante en lo que es el saneamiento de las instituciones educativas. Ellos han tenido que prácticamente hacer todo el saneamiento con recursos propios de cada institución. Y nosotros como red educativa, con este proyecto, lo que hemos hecho es tratar de unir prácticamente los 5 caseríos. No nos ha sido fácil, es cierto. Este es un nuevo modelo de gestión que nosotros estamos prácticamente gestando desde aquí, desde la red educativa El Tuco, lo cual nos permite a nosotros hacer una obra de proyección a la comunidad. Nosotros lo que hacemos como red educativa es tratar de reunirnos todos los fines de mes como red, donde planificamos prácticamente nuestro trabajo del mes, como ese trabajo técnico pedagógico de aula y el aspecto de gestión, que es lo más importante también. Entonces nosotros trabajamos en base a esos dos aspectos, el aspecto de gestión y el aspecto técnico pedagógico que no podemos descuidar. Nos reunimos siempre a hacer esas coordinaciones todos los fines de mes, y eso nos permite mantener también esta unidad y mantiene prácticamente al grupo unido. Nosotros no podemos brindar una buena educación hacia la comunidad, hacia los niños, si nosotros tenemos pues una pésima infraestructura. Entonces eso es lo que ha meritado que nosotros gestionemos este proyecto, que abarca los tres aspectos, lo que es la infraestructura, lo que es la implementación y lo que es la capacitación de los docentes, lo cual no podíamos descuidar. Entonces, ustedes observan esta aula, pues observamos en esta época de lluvia las goteras por cada lado. Observamos las paredes que se nos están deteriorando, el mobiliario inadecuado. Y en esas condiciones a veces nosotros no podemos brindar aprendizajes, pues como se dice, eficientes a los niños, porque necesitamos de una mejor infraestructura. Y eso ameritó que nosotros como red educativa nos tengamos que organizar.